revisando los archivos. El primero corresponde al tema columna 4, que va reemplazando lo que es alcanzado a través del organizado el curso. Lo que pasa es que en ese archivo he descubierto unos errores y los he corregido. Entonces, seguramente hoy día vamos a revisar eso rapidito para ver cuáles son los errores, y creo que eso es muy importante a efecto de que aprendiendo, ¿no? Dicen que los errores se aprenden más de que los aciertos, ¿no? El que se les cae un edificio, pues lo hablan, creo que sea un error. Luego, se pasa a otro archivo que se llama columnas irregulares. Eso todavía está así, digamos, pequeñito el archivo, porque faltó tiempo para pasarlo al tanto el curso como corresponde. Ahí está, digamos, un más escaneado, que se meto unas copias que preparan. La intención es, podría terminar de organizar las columnas, tal vez hasta el mediodía, con el diseño ya de presión inercial y axial, para que luego en la tarde revisemos algunas cosas con respecto al diseño sin resistencia. La sesión pasada estuvimos viendo cómo se construye la curva de resistencia de una columna, que generalmente se llama diagrama de interacción. Ustedes habrán notado que no es difícil, ¿no? O sea, la construcción de este diagrama es un procedimiento, digamos, muy sistematizado, que inclusive no nos deja ni pensar, ¿no? Lo interesante está nuevamente en reconocer qué significa cada puntito de ese diagrama, ¿no? Quisiera un poquito llegar a eso para que luego retomemos el tema, ¿les parece? Entonces, el cálculo de la columna requiere del entendimiento de esta curva. Si ustedes no entienden esta curva o no entendemos esta curva, simplemente probablemente resultemos siendo unos meros usadores de paso o no paso. Verdecito, y eso creo que no es, digamos, bueno a nivel en que aparte de tener que llegar, ¿no? La intención era la siguiente: ustedes recuerdan, es como por acá una columna primera de reacción inercial sometida a una carga de la función con respecto a un solo eje. Esta carga la llamamos T. La distancia que existe desde el centroide hacia el punto de rotación de la fuerza se llamamos la excentricidad. No, luego el otro concepto que hay que recordar es la resistencia. ¿Qué significa la resistencia? Es aquella carga que conduce a la falla a un elemento superior. Siempre hago la comparación: si queremos determinar la resistencia de una soga, fijamos la soga en un árbol y luego vamos colocando varios tipos con diferentes pesos, entonces lo vamos colgando. No vamos lo que se haga sin ensayo. Laboratorio, ¿no? Tiramos de la soga y esa carga se va incrementando lentamente, ¿sí? Hasta que se produce la ruptura de la soga. La carga que conduce a la ruptura de la soga, que representaría su resistencia, ¿no es cierto? Ese es el concepto de resistencia, ¿no? El otro concepto es fluidez, que también es, ¿qué pasó? O sea, no se preocupe, aquello no más. Entonces, el otro concepto es la rigidez, y
es importantísimo tratar de... La rigidez es la resistencia a la deformación. Y puede haber rigidez del material, puede haber rigidez del elemento estructural, ¿cierto? Es importantísimo tratar de manejar estos conceptos porque la concepción sismo-resistente requiere eso, no entrar a manejar estos dos términos, vamos a ver más adelante, hoy ojalá en una etapa de comportamiento de estructura, esta pierde rigidez, pero no pierde resistencia. Ojalá se vaya. Entonces, PSUL representa eso, ¿no? Representa la resistencia que conduce a la falla a la columna. En el caso de la soga, para determinar la resistencia de una soga, no basta con ensayar una soga. Probablemente hay que ensayar un montón de sogas, ¿no es cierto? Y luego, cada ensayo la resistencia va a ser igual o diferente. Y luego probablemente hay que tomar un valor estadístico que me dé algún nivel de seguridad. Entonces vamos a tener una resistencia igual acá, es decir, PSUL representa la resistencia nominal, que no es la resistencia de diseño, o la resistencia confiable. Esta resistencia nominal se obtiene aceptando cuatro supuestos fundamentales, si ustedes recuerdan. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El primero fue el equilibrio global, ¿se acuerdan? El segundo fue la adherencia perfecta, ¿no? El tercero es la validez de la hipótesis de Bernoulli. La sección permanece plana antes y después de aplicar la carga. La sección lo único que hace es girar. Y luego que hay una relación entre el esfuerzo y la deformación, que en etapa elástica lineal, esa variación es lineal, y en etapa inelástica ya vemos simplemente ya se pierde la proporcionalidad. Entonces, esos son los supuestos fundamentales. Y por lo tanto, estas ecuaciones tendrán validez según se cumplan o no cumplan estos supuestos fundamentales, ¿no? Tenemos la resistencia. No es la resistencia de diseño. Y la intención es describir el comportamiento de esta columna considerando diferentes excentricidades. ¿De acuerdo? Y para eso lo que habíamos hecho es dibujar aquí un par de líneas: esta línea horizontal y la línea vertical. La línea horizontal representa la resistencia nominal a la flexión. La línea vertical representa la resistencia nominal a la compresión. La columna va a fallar por una combinación de carga y momento. Si recordamos, la estática por acá, la carga con esta excentricidad, esto se reemplaza por un sistema equivalente, ¿se acuerdan? De carga axial más un momento. Ese momento es el producto del peso de mejor. Por lo tanto, necesitamos definir estas dos variables: la resistencia nominal a la presión y la resistencia nominal a la habíamos dicho que hay tensión positiva, tensión negativa, presotracción, presotracción positiva, y como la variable es la intensidad, entonces lo que hemos dicho es que primero se va a colocar la carga con una excentricidad igual a 0. Si la excentricidad es 0, la carga es axial y esta carga se va a ir incrementando hasta que la columna falle. ¿Cuándo va a fallar? Cuando la deformación en todas las fibras sea igual a la deformación que genera el inicio del aplastamiento del concreto, en ese instante se presenta la falla. ¿Sí? La carga que conduce a la falla a esa columna se llama PSUL 0. Y
consideramos la condición de la excentricidad igual al infinito. Para que la excentricidad sea igual al infinito, la carga axial tiene que ser igual a cero. Entonces, cuando la excentricidad es igual al infinito, lo que tenemos es básicamente una viga. Y lo que hacemos es calcular el momento resistente nominal de esa. Y ese momento resistente probablemente esté por acá, se llama MMN. Con la excentricidad igual a cero, podemos invertir la carga, que no sea de compresión sino de fracción, y luego se comienza a tirar de la columna hasta que esta falla. La falla se va a presentar cuando el acero entra en fluencia. A la carga que genera la falla, la fracción de la columna, lo llamado P sub N, y bien, entonces esos son los tres puntos o tres puntos notables de esa curva, y luego hemos tomado una excentricidad diferente de cero y el infinito, y hemos dicho que cualquier línea trazada desde el origen del sistema de ejes cartesiano entre la vertical y la horizontal representa una excentricidad diferente de cero, ¿no? Bien, entonces esta excentricidad es diferente de cero. Ahora, con esa carga, con una excentricidad constante, podríamos tomar 5, 10, 20 o lo que sea centímetros, se va incrementando la carga, pero no solamente se incrementa la carga, sino también se va incrementando el el incremento lineal. Eso sucede cuando las columnas son cortas. Cuando las columnas son esbeltas, el incremento ya deja de ser lineal. Entonces, se va incrementando la carga axial y se va incrementando también el, y va a llegar un instante en que se presenta la falla de la columna. La falla siempre está precedida, digamos, por lo que le pasa a la fibra extrema comprimida. Si la deformación en la fibra extrema comprimida es igual a 3 milésimas, decimos que la columna está justo por fallar. Bien. Entonces, la intención es ir incrementando la carga, la deformación en esa fibra extrema comprimida va incrementándose hasta que llega a las 3 milésimas. En ese instante la columna falla. Pero la columna falla para una combinación especial carga axial y momento. Bien, aquí hemos obtenido este puntito, se llama P, vamos a tener los impares, M1, P sub N. Bien, y podemos seguir ensayando la columna para otras excentricidades, ¿no? Puedo tomar una excentricidad mayor a esta o menor que esta. Si tomo una excentricidad mayor, por acá vamos a encontrar un par de valores MN2 y P sub N2 que generan la falla de la columna. Del mismo modo, por acá, con esta excentricidad vamos a encontrar un par de valores MN3 y P sub N3 que van a conducir a la falla de la columna. Y así podemos ir ensayando la columna. Por acá otra excentricidad, por acá vamos a encontrar un par de valores MN4, P sub N4, que generan la falla de la columna. Si con esta combinación particular del momento y carga axial se presenta la falla de la columna, eso representaría su resistencia, podemos obtener un número infinito de puntos. Luego unimos todos esos puntos, que en este caso queda más o menos así, y obtenemos la curva de falla. Esta curva de falla, creo que hay otros nombres, por ejemplo se da el nombre también del volvente de falla.
y ese envolvente falla, estaría conformada con una serie de puntitos, valores particulares de M sub N y P sub N que conducen a la falla A. La resistencia de una columna, la diferencia de una viga, es dependiente de la carga y del momento. Depende de esas dos variables. Así es. Esta curva es la curva de resistencia nominal, ¿no? Así le hemos llamado también resistencia nominal. La resistencia nominal. Es igual que en la sodita, ¿no? Con esta curva no podemos hacer el diseño, porque digamos se ha obtenido. Considerando que todas las variables que intervienen en su cálculo son determinísticas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que las resistencias concretas del acero pueden ser menores que los valores especificados, que también las dimensiones de los elementos y la sección transversal de las varillas pueden ser menores que los valores especificados. Entonces, si son menores, probablemente se tengan menores a que aquí las indicadas aquí se verán. Eso se obtiene multiplicando cada valor por su factor de resistencia. ¿Se acuerdan? Es lo que habíamos aprendido a calcular la sesión pasada. Lo que quisiera es que quede como idea esto de acá, ¿no? ¿Qué representa esta envolvente de falla? Representa o está conformada por una serie de pares de P sub N y P sub N que conducen a la falla A. Es lo que representa, ¿no? Si queremos obtener la curva de diseño, entonces cada par debe multiplicarse por el factor de resistencia. Y como el factor de resistencia es menor que la unidad, lo que se genera es una contracción de esta curva. Y esta vendría sería la curva de diseño. ¿Se acuerdan que habíamos multiplicado cada puntito este por el factor de resistencia? Y que el factor de resistencia era dependiente si la falla es por compresión, si está en una sección de transición entre compresión y tracción, y si es de tracción básicamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos en la sesión pasada. Bien, vamos a revisar en este momento esta diapositiva que hice con unas irregulares para básicamente satisfacer la necesidad de uno de ustedes, ¿no? Que era cómo se trata como con una sección irregular. El trabajo es el mismo, sino que tal vez es más laborioso. Y vamos a resolver esa columna de forma irregular, primero manualmente, y luego vamos a hacer el cálculo con el uso del programa. Thank you.
Bien, como comentaba, son esta vez una manuscrita, luego ya que nos pasaremos esto a la diapositiva para que quede mejor presentación. Vamos a revisar al menos el cálculo de los puntos más importantes de la poca resistencia de esta columna en E. Como notarán, las dimensiones de esta columna son relativamente altas, las alas tienen un espesor de 30 centímetros y una longitud de 90 centímetros. Está reforzada con 12 fierros y una pulgada. Los estribos son de 3 octavos de pulgada. El recubrimiento es de 4 centímetros. La resistencia en concreto, se ha puesto esta resistencia un poquito para recordar los valores de beta 1. Y el FY de 4.200 centímetros cuadrados. Les mentiría que vamos a hacer un análisis por flexión biaxial. Es complicadísimo el análisis por flexión biaxial de estas columnas. Luego vamos a ver eso. El procedimiento es similar, sino que hay un problema ahí básicamente de cálculos muy tenuantes, ¿no? Muy laboriosos, pero el procedimiento es similar. Difícil de hacer, ¿no? La idea es considerar solamente la flexión con respecto al eje Y. Entonces, mire, si es así, aquí en la pizarra, esta sección va a tener sus ejes centroidales. Eje E, Y y el eje F. Y de acuerdo a la condición, vamos a considerar solo flexión con respecto al eje Y, flexión uniaxial. Para que se presente flexión con respecto al eje Y, por la carga puede estar aplicada sobre el eje X, una excentricidad acá llamémosle EX, que genera flexión positiva con respecto al eje Y vertical. Si es así, dado el sentido del momento, esta cara se comprime y esta cara se tracción, ¿no? De la cara con la fibra extrema comprimida, la fibra extrema comprimida y la fibra extrema traccionada. Cuando tenemos sesiones irregulares, hay que hacer el análisis tanto para flexión positiva, es decir, esta condición de acá, como flexión negativa. Es decir, primero dibujar la curva que corresponde a flexión positiva, ir variando los valores de C para esta condición de acá, ir determinando los diferentes valores de P sub N y N sub N que conducen a la variable volumen. Una vez que hemos hecho este trabajo, luego tendríamos que considerar la flexión negativa, es decir, que la carga esté aplicada en la región acá, por acá, sobre el eje X. Al estar aplicada en este punto de acá, la función es, en este caso, en este sentido, esta cara se comprime y esta cara se tracciona, ¿no? Bajo ese trabajo, o bajo esa condición, disculpe, hay que volver a calcular la curva de resistencia. Para ello iremos tomando diferentes valores de. Al final, probablemente lo que vamos a obtener es lo siguiente. Si por acá tenemos P sub N y M sub N,
primero para flexión positiva, o flexo-tracción positiva, considerando que la carga está aplicada con esta excentricidad positiva, si quieren llamarlo, y luego para la otra condición, cuando la carga está aplicada con una excentricidad negativa, vamos a obtener otra curva. Y esta sería para flexo-compresión y flexo-tracción negativa. Recuerdan que esto se pues, componía en cuatro cuadrantes. Esto es flexo-compresión positiva. Esto es flexo-compresión negativa, y esto es flexotracción positiva y flexotracción negativa, ¿no? Por eso hemos colocado acá, dice, dado que la sección es asimétrica, se debe construir el diagrama considerando tanto flexión positiva como cuando la sección es simétrica, basta con dibujar uno de estos dos cuadrantes, el cuadrante de acá y el otro, y luego esto se revierte, porque es igual. Cuando la sección es simétrica y está simétricamente reforzada, entonces el comportamiento en flexo-compresión y flexo-tracción positivo debe ser igual al comportamiento en flexo-compresión negativo. En este caso, dada la irregularidad, simplemente hay que ser doble carga. Igual aquí se está explicando lo que acabo de mencionar. Primero para flexo-compresión positiva, la carga está con esta excentricidad a lo largo del eje X. Aquí la flexión es con respecto al eje Y positivo, la cara comprimida, la cara traccionada, la fibra extrema comprimida, la fibra extrema traccionada. Y acá la otra condición para flexo-compresión negativa, la excentricidad sería ya negativa, la carga está aplicada por acá. El momento estaría en sentido contrario a lo que sería positivo. Esta sería la cara comprimida y esta sería la cara traccionada. Mire, luego aquí hay una anotación que probablemente luego se vea a qué se refiere, ¿no? Todos los cálculos que vamos a hacer van a estar referidos con respecto a los ejes centro y alto, porque en las columnas irregulares aparece otro concepto que se llama el centroide plástico, y los cálculos deberían hacerse con respecto al centroide plástico. Los cálculos se hacen con respecto al centroide plástico, entonces nuestro modelo estructural, el modelo que ustedes desarrollan, las propiedades de la sección, llámese momento de inercia en X y en Y, también deberían estar referidas al centroide plástico. La ubicación del centroide plástico depende de la cantidad de fierro que va a llevar la columna. ¿Y cuándo se va a conocer la cantidad de fierro de la columna? Cuando se diseñe. No cuando se analice, lo que tenemos es la sección bruta, pero sin conocer la cantidad de acero. Bien, entonces, insisto con la idea, o sea, si tomamos como referencia el concepto del centroide plástico, que está bien, entonces, si los cálculos de la resistencia de la columna se hacen con respecto al centroide plástico, entonces en el modelamiento de esta columna, todo debería hacerse también con respecto al centroide plástico. Algo que no es, común. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos generalmente es plantear nuestro modelo estructural considerando el centroide
elástico. Entonces, las propiedades de la sección están referidas con respecto al centro eléctrico. Entonces, como estas propiedades están en momento de inercia en X y están referidas con respecto al centro elástico, entonces también la curva de resistencia debería calcularse con respecto al centro elástico. Entonces, esto, digamos, tal vez no se tome en cuenta. La medida probablemente ha modelado las columnas en el ente y ha considerado el baricentro, el eje longitudinal, en el centro elástico, en su momento en el en X, en su momento en el en Y, y luego se ha modelado, ¿no es cierto? Porque nadie no toma en cuenta el centro de plástico, porque insisto, si tomamos en cuenta el centro de plástico, necesitamos de antemano conocer la cantidad de. Y eso es un dato que se va a conocer después del análisis. Bien, entonces para que el análisis y el diseño sea congruente, el equilibrio de momentos se va a efectuar todo con respecto al centroide elástico. ¿Sí? Para hacer, conllevar esa congruencia. Luego por acá les voy a mostrar también cómo se captura la ubicación del centroide plástico. Y bueno, aquí como colocamos, ¿no?, el equilibrio de momentos se efectúa con respecto al centroide de la sección bruta y no con respecto al centroide plástico, debido a que en los modelos estructurales las propiedades de la sección, básicamente los momentos de inercia, la ubicación del baricentro, están referidas a este. Insisto, pero si ustedes tienen la posibilidad en software, en el programa que se usa, de referir las propiedades, momento de inercia en X, en Y, la ubicación del baricentro con respecto al centroide plástico, hagan, porque eso sería el procedimiento más razonable y conveniente. Aquí hay una definición del centroide plástico que luego vamos a regresar para ver qué significa. Bien, entonces todos los cálculos van a estar referidos con respecto a los centroides elásticos. Se está haciendo aquí el cálculo del centroide, tomando este concepto de áreas de momento. Para ello se está refiriendo o se está tomando como ejes de referencia el eje X' y el eje Y', que como ven están ubicados en las caras de las columnas. Se calcula el centroide y lo que tenemos es que X es igual a 33 centímetros. Como el ala vertical y el ala horizontal son de las mismas dimensiones, la orientación Y' también será de 33 centímetros. Entonces tenemos lo siguiente, la ubicación acá, esta de acá es de 33 centímetros y esto también es de 33 centímetros. Y los pasos son similares a lo que hemos hecho anteriormente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es ubicar primero, identificar cada una de las capas. Para identificar las capas, miren, en este trabajito vamos a considerar solo lo que se llama la flexo-compresión positiva. Hacer todo esto completo nos tomaría dos días, ¿no? Entonces vamos a considerar solamente esta compresión de acá, flexo-compresión positiva. Si es así, esta es la cara comprimida y esta es la cara tracta. Entonces, primero definimos la denominación de las capas. Si es de la cara comprimida, ¿se acuerdan? Las capas se van denominando desde la cara traccionada hacia la cara comprimida. Esta sería la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. Esa es la costumbre, ¿no? Entonces se van identificando las diferentes capas de acero desde la cara traccionada hacia la cara comprimida. Y luego, considerando que el recubrimiento es de 4 centímetros, que el diámetro del estribo es de media y que el diámetro del refuerzo longitudinal es de una pulgada, se calcula la distancia que existe desde
la cara de la columna hacia el centroide del reposo longitudinal, que es de 6.22 centímetros. Seguro esta información luego nos va a ayudar a definir la ubicación de cada una de estas capas. Como ven, se están ubicando cada una de estas capas con respecto a la cara comprimida. De 1, de 2, de 3 y de 4. Son las ubicaciones de cada una de las capas. Creo que la geometría aquí y los cálculos son ya, digamos, muy, muy simples. Se ha determinado la ubicación de la capa 1 a 83.78 centímetros, la capa 2 66.22, la capa 3, la capa 4. No, no habría mayor inconveniente. Luego se está calculando la cantidad de acero que tiene cada una de esas capas. 4 × 5, 10, 4 por 5, 10 son 1, 2, 3, 4 perritos, aquí son 2 perritos y luego tenemos 20. La cantidad total es 61 × 20. Y aquí luego estamos calculando la cuantía del acero. ¿Qué cantidad de la sección transversal es ocupada por el acero? Y la cuantía es una cuantía de 0.0136. La cuantía mínima es de 1% y la cuantía máxima por ahora es del 8%, ¿no? Luego hay algunas restricciones en el diseño resistente. A la cuantía máxima, ¿no? Cuantía mínima, cuantía máxima. Habíamos comentado que una cuantía razonable, no sé si eso habíamos dicho en un momento, está en el orden de 1.5%, ¿no? Es la cuantía razonable. En columnas de sección rectangular o de estas geometrías. En columnas circulares, la cuantía más o menos razonable es de 2.5%. Por acá estamos más o menos en una cuantía que sería razonable. También la definición de columna. Todo elemento estructural que tenga una cuantía mayor que 1% debe tratarse como si fuese una. Obviamente que tiene que haber la carga axial de compresión, ¿no? Si la cuantía es un elemento vertical, como una cuantía menor que el 1%, entonces estamos frente a una placa. Básicamente es eso, ¿no? También que si la carga axial es mayor que el 0.10 del eje prima C del área bruta, estamos frente a una columna, si no, frente a una placa. Eso hay que recordar para el efecto de la aplicación de la cosita que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces creo que no hay mayor inconveniente acá, es digamos, considerar que va a haber solo flexocompresión positiva, luego los cálculos en flexocompresión negativa serán similares. Si queremos hacer el cálculo en flexocompresión negativa, entonces esta sería la cara comprimida y esta sería la cara traccionada. ¿Cómo deberían denominarse las capas? 2, la capa 3 y la capa. Estamos en flexocompresión negativa y la distancia de aquí a acá sería como de 1, de 2, de 3 y de 4. La diferencia va a estar ahí, ¿sí? El primer punto notar, la resistencia nominal a carga axial. Esa es una ecuación muy simple de recordar. Y es el 0.85 del eje prima C, el área bruta menos el área cero total más el eje Y por el área cero total. ¿Se acuerdan de eso? Estuvimos tratando de indicar cómo salir. Y resulta que tenemos una resistencia a la compresión de 1577.58 toneladas. En realidad es una cantidad bien elevada, ¿no? De soportar un edificio. Y luego tenemos aquí el cálculo de la resistencia a la tracción, que tampoco es gran cosa. Es FY a su ST, 4.2 por 61.20, y obtenemos una resistencia a la tracción de 257.04 toneladas. Los puntos notables para recordar este diagrama, recuerden que por ahora.
cero, el PSUNT, y por acá tenemos la condición de falla balanceada, el MN balanceado y el PN balanceado, ¿no? Esos serían los cuatro puntos notables que debemos calcular, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el peso en cero, que no es gran cosa, la resistencia a la tracción, que no es gran cosa. Lo laborioso está en estas dos cambiales y los demás puntos. Cálculo de la condición de falla balanceada. Miren, si ustedes recuerdan, la falla siempre está condicionada por lo que le pasa al concreto. En nuestro trabajo, esta es la fibra extrema comprimida y esta es la fibra extrema traccionada. La fibra extrema comprimida, la fibra extrema traccionada. Esto vendría a ser la sección antes de aplicada la carga y luego la sección después de aplicada la carga. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es el diagrama de formaciones unitarias. La ubicación del acero más traccionado, que es el que se ubica en la capa 1, con respecto a la carga comprimida de 1, la deformación unitaria del acero más traccionado, y acá tenemos la deformación de la fibra extrema comprimida. La falla se va a presentar cuando la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas. Estas 3 milésimas representan la máxima deformación que puede resistir en concreto sin confinar, sin estribos. Concreto simple. Ya cuando se colocan los estribos, esta deformación puede incrementar. Bien, y la falla se presenta siempre cuando esta fibra extrema comprimida desarrolla esta deformación unitaria. Lo que no sabemos es qué es lo que pasa con el acero más traccionado. Puede estar en fluencia o puede estar en etapa. Y eso condiciona los dos tipos de falla. Falla, digamos, por tracción o falla por compresión. La condición de falla balanceada es aquella en la que en la fibra extrema comprimida se desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas y simultáneamente el acero más traccionado desarrolla una deformación unitaria equivalente a la deformación que da inicio a la fluencia. Estas cositas las habíamos estado viendo en la sesión pasada. ¿Se acuerdan de esta figurita, no? La sección que vendría a ser este anillo de rectangular antes de aplicar la carga y después de aplicar la carga, la sección lo único que hace es girar. Y gira hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida sea de 3 milésimas. ¿Qué es lo que pasa en el acero más traccionado? Depende de muchas maneras, ¿cierto? Igual acá, la falla se va a presentar cuando la fibra extrema comprimida desarrolle una deformación unitaria de 3 milésimas. Yo lo que quiero es que no perdemos en el camino. Entonces, este es el diagrama de deformaciones unitarias justo en el momento de la falla para esta condición de falla balanceada. Que la fibra extrema comprimida desarrolle una deformación unitaria de 3 milésimas y que simultáneamente el acero más traccionado desarrolle una deformación unitaria igual a E. Se tiene la ubicación del acero más traccionado, es el que está acá, es el que va a sufrir las mayores deformaciones con respecto a la fibra extrema comprimida. Esto es como D sub.
El valor de Y es una característica conocida en la deformación que limita la zona elástica de la zona inelástica. Por acá tenemos el Y y por acá el R. La pendiente de esto es el módulo de elasticidad, por lo tanto Y será FY entre eso. Para la calidad del acero que tenemos en el medio, esa variable es constante y siempre igual a 0.0021. Esto es para el FY de 4200. Bien, entonces, en este diagrama de deformaciones unitarias se conoce la deformación del acero más traccionado, que es el Y, y la deformación de la fibra extrema comprimida, y también esa distancia de 1. Por lo tanto, a través de la semejanza de triángulos, estamos en condiciones de calcular cuánto vale CB. ¿Qué representa CB? La ubicación de la fibra neutra. Ubicada con respecto a la cara continua. Aquí estamos haciendo esta semejanza en triángulos, y luego se obtiene que CB es igual a la deformación útil en el concreto entre la deformación útil más la deformación del acero en la capa 1. Como la deformación del acero en tensión es igual a Y, igual a 0.021, luego el valor de CB es de 0.588 veces D. Miren, notarán que las deformaciones unitarias son independientes de la geometría de la columna. Por lo tanto, este valor de acá, el C balanceado igual a 0.588 de 1, va a servir para columnas de forma regular o con columnas de forma irregular. Es un valor que es independiente de la forma. En el caso nuestro, reemplazando, se obtiene que la profundidad del eje neutro es de 49.26 centímetros. Pero ahí no se nota. Y la profundidad del bloque de compresiones es de AB beta 1 por C sub D. El beta 1, para un concreto de 350, debería ser de 0.80, ¿cierto? Entonces el AB es de 39.40. Gráficamente, para esta condición, lo que he puesto ahí en la diapositiva, lo que tenemos es esto: la fibra neutra con respecto a la cara comprimida a una distancia de CD, y luego la profundidad de bloque de compresión, esta cantidad de acá, que es el AB. El AB, el subíndice B, es para indicar que es la condición de falla balanceada. Entonces aquí tenemos el AB. El AB es de 39.41, ¿no? El acero más traccionado está por acá. Así, ¿no? Y el diagrama de deformaciones unitarias que hemos dibujado anteriormente estaría referido de este modo: la cara de la columna, una sección transversal de la columna, el eje neutro, y por acá esto está así. Aquí la falla siempre condicionada por el concreto, y la deformación en la fibra extrema traccionada, y por acá la deformación del acero en tracción. Igual a E. Esta distancia es CB. El AB es en realidad una simplificación propuesta por Whitney para, digamos, reducir la complejidad del cálculo. En vez de trabajar con la distribución parabólica real, debemos trabajar, o se puede trabajar con una distribución rectangular equivalente, ¿no? Se supone que esta zona de acá, esta región que está achurada, está sometida a esfuerzos de compresión equivalentes a 0.85 del F'.
Y luego viene aquí en este punto que le hemos llamado el punto, bueno, lo dice, ¿no? Hemos puesto cálculo de esfuerzos que se desarrollan en el refuerzo, en cada una de las camas. ¿Se acuerdan de esta expresión de acá? Sale de aceptar la ley de Hooke en la etapa elástica lineal del acero. En esta etapa de acá, el esfuerzo en el acero es la deformación unitaria por su módulo de elástica. Pero esta ecuación tiene su validez. Su validez está contada por el F. Entonces, esto solamente es válido hasta F y E. Pero a partir de aquí hacia adelante, el esfuerzo en el acero ya deja de ser dependiente de la deformación, equivalente siempre a F. La deformación unitaria en cada una de las capas, ¿se acuerdan? Es una semejanza de triángulos, se puede calcular y sería como el DI menos el C entre C por el S sub. El S sub, si ustedes recuerdan, es igual a las 3. Si reemplazamos en esta ecuación, teniendo en cuenta que su límite de validez está acotado por el F y E, no puede ser más de F y E. Entonces tenemos que el F sub S y será la deformación unitaria, que es de I menos E entre C, por el S sub, que es 0.003, y el S sub S, que es de 2 por 10 a la. Y queda como 100.000 veces de I menos C, y eso tiene que ser menor o igual que F. Esto es de I. Y que también podría quedar expresado así: 6 veces de I menos C entre C, menor o igual que F. Aquí estaría en kilogramos centímetros cuadrados, y aquí estaría en toneladas centímetros cuadrados. Entonces, por la diferencia es. Bien, entonces, pero ahora el comportamiento del acero, tanto en tracción como en compresión, son iguales, ¿no es cierto? Eso de INE, eso es bajo carga, voy a inventar un término acá que se llama monotónico, ¿no? No estoy intentando, no es un mono que forma tónico, monotónico significa. Comportamiento bajo carga en un solo sentido, no carga incremental en un solo sentido, no es carga cíclica. El comportamiento del acero bajo carga monotónica, tanto en tracción, que es este cuadrante, como en compresión, son iguales. Por acá tenemos el Y, por acá el FY. Cae de Y y por acá de Y. Aquí puede ser menos, menos. ¿No? Eso solamente sucede cuando está bajo carga así monotónica. Cuando hay carga cíclica, que es lo que genera el sismo, entonces ya el comportamiento en tracción y el comportamiento en compresión es diferente. Por lo tanto, tal vez las situaciones que estamos usando no sirvan en la etapa sísmica, ¿no? Porque si la compresión, el comportamiento es diferente entre tensión y en compresión, entonces tal vez estos valores de aquí ya no sirvan, ¿no? No sé si me entienden, o sea, ya dejan de tener validez, ¿no? Pero bueno, por ahora aceptemos esto, que tanto en tensión como en compresión, el comportamiento del acero es simple. Por lo tanto, estas ecuaciones me sirven tanto para calcular los esfuerzos en el acero, en la región de tracción como en la región de compresión. Insisto, cuando sucede un sismo, cuando ya el acero está sometido a carga cíclica, en los
comportamiento en tensión y el comportamiento en compresión es, hay un efecto ahí que se llama el de Pauchinger, que es un alemán que descubrió eso, ¿no? Y que se aplica en el diseño sísmico. ¿Qué es lo que pasa, mire? Cuando tenemos cargas cíclicas, la resistencia a la tracción del acero se incrementa, pero su resistencia a la compresión disminuye. Eso genera una variación en la rigidez del acero. Se dobla, se vuelve muy duro, y que puede llegar a conducir a la fatiga del acero. ¿Ven? Bien. Entonces, esta expresión de acá sería, digamos, válida tanto para los biorritmos que están en tensión como para los biorritmos que están en compresión. Si esto sale positivo, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Que está en tensión. Y si sale negativo, significa que está en compresión. Pero siempre acotado por el FY, no puede ser más que FY, porque recuerden, si el acero ya está funcionando en etapa inelástica, su esfuerzo es independiente de la deformación y siempre igual a F. Entonces, aquí se está haciendo esto, se está calculando el esfuerzo en cada una de las capas. En F es S1, en la capa 1 el acero está en fluencia, entonces su esfuerzo será de 4.200, porque la deformación ahí es igual a la deformación que hay inicio de la fluencia. El esfuerzo en la capa 2 se reemplaza la ubicación, el valor de C balanceado, y obtenemos 20.000 o 2.066 kilogramos centímetros cuadrados. Sale positivo, lo que indica que esto está en tensión. En la capa 3, la capa de acá, sale menos 1.588, esto está en compresión. Y en la capa 4 sale menos 5.242 kilogramos centímetros cuadrados. El esfuerzo está acotado por F, no puede ser más de FY. Por lo tanto, aquí vemos que son menos 4.200 kilogramos centímetros en compresión. Luego hemos calculado las fuerzas que se desarrollan en cada una de las capas. Y aquí, miren, el asunto, ustedes recuerdan que hay algunas capas que van a quedar dentro de la zona comprimida. Probablemente aquí estamos con un ABD 39-41, la capa 4 y la capa 3 van a caer dentro de la zona comprimida, ¿no? Eso creo que se puede deducir por acá, ¿no? Bien, para calcular las fuerzas en cada una de esas capas vamos a usar estas ecuaciones. Esfuerzo se supone uniformemente distribuido sobre el área de acero que corresponde a esa capa. ¿Sí? Si la ubicación de esa capa es mayor que AB, entonces usamos esta ecuación de acá. Y si la ubicación de la capa es menor que AB, eso significa que esa capa está quedando dentro de la zona comprimida, el esfuerzo en el acero o la fuerza en el acero se debe calcular restando el esfuerzo en ese acero, el 0.85 de F'. ¿Esto para qué? Para tener en cuenta la cantidad de concreto que es desalojada por el acero ubicado dentro de la zona comprimida. Bien, entonces, esto de acá creo que también estuvimos viendo la sesión pasada y aquí ya un poco se ha interpretado de mejor manera. Creo que con estos valores ubicación y la profundidad de compresión va a ser más fácil definir cuáles de estas ecuaciones debemos usar, ¿no? El F sub S1 queda fuera de la zona comprimida, fuera de la zona de compresiones. Por lo tanto, la expresión que debemos usar es la de acá, será 4.200 por 2.040, estamos hablando de 85.680 kilos. 85.68 toneladas. El F sub S2, como ven acá, para T2
queda fuera de la zona comprimida, por lo tanto vamos a usar esta ecuación y resulta 42.15 toneladas. El F es S3, aquí hemos puesto esos asteriscos, el D3 es menor que la B, queda dentro de la zona comprimida, por lo tanto hay que usar esta expresión. Y así se ha hecho, obteniéndose una fuerza en esa barra de 13.16 toneladas, que es de compresión. En el F es S4, también cae dentro de la zona comprimida, D4 es menor que la B, por lo tanto hay que hacer uso de esta expresión de acá y se obtiene una fuerza de compresión de 38.81 toneladas. Hemos calculado el valor de C sub C, que es la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en el concreto que está comprimido. Se supone que en esta región está sometida a esfuerzos uniformes que son equivalentes al 0.85 del F'C. La región comprimida es un rectángulo, por lo tanto, si multiplicamos este esfuerzo por el área de este rectángulo, obtenemos la resultante de las fuerzas. Y que resulta en este caso igual a 351.73 toneladas. La aplicación de la resultante de esa fuerza es fácil de definir, sería el centro de este rectángulo, es decir, a la mitad de AB medido desde la cara comprimida. Miren, lo que hemos hecho es calcular primero la ubicación del eje neutro para esta condición. Hemos calculado los esfuerzos que se desarrollan en cada una de las capas, las fuerzas, tomando en cuenta las fuerzas que se desarrollan en cada una de las capas, tomando en cuenta si esa capa queda dentro o fuera de la zona comprimida, y por último hemos calculado la fuerza de compresión que se desarrolla en el concreto. Aquí hay que plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿no? No sé si aquí está. Aquí se ha hecho un dibujito, todas las fuerzas internas, la fuerza que se desarrolla en la capa 1, que ya hemos calculado anteriormente, la fuerza que se desarrolla en la capa 2, ambas de tracción, la fuerza que se desarrolla en la capa 3, en la capa 4, y la resultante, las fuerzas de compresión que se desarrollan en concreto. Y la fuerza externa que corresponde a la carga que conduce a la falla de la columna, que hemos llamado el peso N para la acción. Si ustedes recuerdan, los cálculos se van a hacer con respecto al centro de la sección y con respecto al centro de se ha ubicado esa carga externa y se ubica a una distancia que se ha llamado el E balanceado, la excedencia balanceada. En este diagrama de fuerzas hay que aplicar las condiciones de equilibrio. Las fuerzas internas deben equilibrar las fuerzas externas. De la sumatoria de fuerzas permitales igual a cero, nos va a quedar que P sub N, B, que es la carga externa que conduce a la falla de esa columna, será igual a todas las fuerzas de compresión menos todas las fuerzas de tracción. Eso también comentamos, ¿no? Bien, entonces aquí hemos calculado todas las fuerzas de compresión menos todas las fuerzas de tracción. Aquí me olvidé de colocar que el asterisco era para indicar que aquí es todas las fuerzas de compresión menos todas las fuerzas de tracción, ¿no? Se ha hecho el cálculo y se obtiene que la carga balanceada es de 275.87 toneladas. Luego, ya hemos logrado el equilibrio de fuerzas orbitales, planteamos el equilibrio de momentos. También en este caso, el equilibrio de momentos referido con respecto al centroide de la sección. Recuerden que habíamos calculado esta distancia de 33 centímetros. Si todo el ala es de 90 centímetros, por lo tanto, la distancia que existe en el centroide hacia el borde del ala es de 57 centímetros, ¿no? Aquí, si ustedes recuerdan, la regla era simple, ¿no? Para calcular el momento resistente habría que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no?
respecto a las fuerzas internas. Al hacer la sumatoria de momentos acá, será todos aquellos momentos que tengan sentido contrario al momento producido por la fuerza externa, menos los momentos que tengan el mismo sentido que el momento generado por la fuerza externa. En este caso, si hacemos la sumatoria de momentos en este punto, todas las fuerzas internas generan momentos en sentidos contrarios al momento generado por la fuerza externa. Por lo tanto, todos estos momentos se tienen que sumar, ¿no? Para hacer la sumatoria de momentos, aquí lo que hemos hecho es tratar de definir la ubicación de cada una de las capas para luego definir los brazos paralelos. Bien. Entonces aquí, como ven, se están sumando todos los momentos que generan las fuerzas internas, porque insisto, todos ellos generan momentos en sentidos contrarios al momento producido por la fuerza externa. La fuerza externa aquí genera un momento en sentido horario, ¿no? Y aquí las fuerzas internas, todas ellas generan momentos en sentido antihorario con respecto al centro. Bien, por lo tanto, todo se suma. La definición de los brazos palancas, creo que no es gran cosa. Aquí tienen ustedes una figura que podría servir de referencia para definir los brazos palancas. Se han definido los brazos palancas y luego tenemos que el momento resistente para esta condición es de 180.43 toneladas. Se calcula la excentricidad balanceada y eso sale de 0.65. Entonces, miren, insistiendo sobre eso, se ha definido la ubicación del eje neutro para la condición de la falla balanceada, se han calculado los esfuerzos que se desarrollan en cada una de las capas, se han calculado las fuerzas que se desarrollan en cada una de las capas, se ha calculado la fuerza que se desarrolla en el concreto y luego se están planteando las ecuaciones de la sumatoria de fuerza vertical es igual a cero y para el equilibrio de momentos está haciendo la sumatoria de momentos en el centroide de la sección, ¿no? No, no va a ser difícil. El siguiente punto, si ustedes recuerdan, la intención es tener estos puntos notados, el peso es de cero, que ya se calculó, el peso ND que también se calculó, ya tenemos el ND balanceado y el peso N balanceado, ¿no? Ahora corresponde calcular el NN, la resistencia a la tensión, 1. Para que solo exista momento, el peso N tiene que dar igual a 0, ¿cierto? ¿Eh? Es decir, la sumatoria de las fuerzas internas debe equilibrarse entre 5. ¿Eh? Es decir, cuando damos la sumatoria de estas fuerzas más la fuerza externa, el resultado tiene que dar igual a 0. Esa es la condición, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir probando con diferentes valores de C. C, que es el valor que al fin y al cabo, digamos, permite calcular todo. Si uno asume el valor de C, luego puede calcular cuál es el par de valores, M sub N y M sub N, que conducen a la falla. Entonces, en este caso, hemos ido asumiendo diferentes valores de C. En un kit de cálculo se puede hacer esto, ¿no? He ido trabajando y luego he llegado a este valor de acá, a 23.04 centímetros, que corresponde a un valor de A que sería el 0.80, porque acuérdense el F más C de 5. El A es igual a beta 1 por. Entonces sería 0.80 por 23.04.
estamos calculando el valor de aquel de 18.43 centímetros. Aquí se está indicando la ubicación de la capa, capa 1, 2, 3, 4, C2C, su ubicación y los esfuerzos que se desarrollan en cada una de las capas. Esta columna corresponde al esfuerzo calculado y este es el esfuerzo con el cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, en la capa 1, el esfuerzo calculado con esta expresión de acá, ¿sí?, resulta de 15.82 toneladas centímetros cuadrados, pero sabemos que eso no puede ser más de F, por lo tanto aquí tomamos 4.2, ¿cierto? En la capa 2, el esfuerzo resulta de 11.24. Bien, pero sabemos que está acotado o limitado por FY, por lo tanto esto tiene que ser máximo 4.2. En la capa 3, bueno, sale 3.43, menor que F. Bien, tomamos los 3.43. Dígame. Para el resto de puntos que ya no son que vaya a balancear para el tema de más del triángulo, se asume que ese la deformación del acero es igual a Y. A ver. En semejanza del triángulo. No, ya no es. Ya no es. Ya no. Y igual a. Ya no. Eso solamente para la falla balanceada. Sí, sí. O sea, para sí, la única es la falla de correcto que es. Esa, eso sí, eso se mantiene. Lo que estamos obteniendo es la carga y el momento que conducen a la falla. Y la falla se va a presentar por el concreto, básicamente, ¿no? En el caso este, si tenemos aquí una capa. Estoy repitiendo la condición esta que la falla siempre es condicionada por la situación del concreto. Es la que define el asunto. Digamos que por acá tenemos una capa, la segunda capa, tercera capa, cuarta capa, quinta capa. Por acá vamos a hacer el diagrama de formaciones unitarias. Capa, capa, otra capa. Para mí, esta va a ser la cara traccionada, ¿eh? Y esta va a ser la cara comprimida. La falla se va a presentar cuando la deformación y la fibra extrema comprimida es igual a la deformación que da inicio al aplastamiento del concreto. Es decir, por acá así, cuando aquí es igual a 0.0. ¿Qué pasa con este acero? Este es el acero de la capa, este sería el acero de la capa 2, este sería el acero de la capa 3, este sería el acero de la capa 4 y este sería el acero de la capa 5. En el momento de la falla, la deformación del acero más traccionado puede ser mayor o menor que E. Si en el momento de la falla la deformación es menor que Y, esto es falla por compresión. Falla por compresión. Si fuese una viga, diríamos falla.